es el mismo. Aló, chicos, saludos por acá, otra transmisión de Retro Fighter. En esta ocasión traemos una nueva versión de una instalación de CRT MU Driver, configuración de Groove MAME, con sus super resoluciones y un sistema básico ATRAC 9, en una TV Sony Trinitron, que esta televisión tiene un mood de RGB. Bueno, eso sonó también un poquito a chino, pero ahora les vamos a explicar un poquito. Quien lo acompaña en esta ocasión, nuestro gran amigo Bastián, de la comunidad CRT Gamers Chile. Gamers Chile. Entonces, más o menos, él nos va a explicar acá. Ya tenemos más o menos el setup un poquito más configurado, y él nos va a mostrar un poco de la ganancia de este sistema, de también de la pantalla, el porqué. Así que, sin más que menos, muchas gracias, Bastián, por acompañarnos. Hasta ahora, hasta madrugada. Muchas gracias también a los que están ahí viéndonos. Y les dejo un poquito con Bastián. Pues Bastián, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. No, viejo, muchas gracias a ti por invitarme a configurar tu PC. Ya, miren, les voy a explicar que esto es este cuento chino y toda esta cuestión. Lo que pasa es que nuestro grupo CRT Gamer Chile, lo que nosotros buscamos es preservar estas viejas amigas, estas amigas que están aquí. Entonces nosotros, en nuestra labor de preservación de tele CRT y de monitores de arcade, buscamos la mejor manera de emular, ya sea consolas antiguas y placas arcade. La idea es también usar consolas antiguas a través de modo RGB también. ¿Qué quiere decir todo esto en modo RGB? RGB es la señal de video más pura que existe, o sea, es la señal de video 1-1 que tienen los videos análogos. El VGA, la RGB, por ende nosotros en los computadores usamos. Bueno, más adelante voy a mostrar el setup que tenemos más o menos ideas para esto. La idea de los CRT MU Driver realmente es poder hacer que el computador se pueda conectar de manera directa a cualquier dispositivo de video analógico que acepte señales de video de 15 kHz, ya sea en chasis de arcade y televisión. ¿Qué diferencia hay con los métodos normales o tradicionales? Bueno, la gran diferencia en general, lo que se entiende por diferencia realmente, es que nosotros no escalamos imagen a 480i, nosotros tratamos de sacar video de la manera más nativa posible, o sea, literalmente sacando video 1-1 y usando la tasa de refresco correspondiente por juego para que los juegos se puedan emular a la velocidad correspondiente. Es por eso que este video se transmite actualmente a 60 fps para tratar de mostrar la tasa de refresco que se debiese lograr correctamente por cada juego. De esa manera también serían capaces de ver que también se ve en una Sony Trinitron con este mod. ¿Por qué no conectar esto al chasis de arcade? Porque bueno, es más complejo abrir el chasis y meter el PC dentro y todo eso. La idea es que todo estuviera a mano para poder mostrarle paso a paso la instalación y irle explicando al menos de qué se trata el sistema en general. Pero a simple explicación, o sea, lo más básico posible, que nosotros queremos conectar un PC a una tele o a un chasis de arcade y lograr que los juegos que salgan del PC funcionen a la velocidad correcta y funcionen a la resolución correcta, y con eso obviamente obtener el famoso 1-1 input lag. Ay, mira, todo perfecto. Sí. Me alegro que todo esté bien. Entonces, bueno, eso más que nada, los Groove MAME, lo que es una versión modificada de MAME que permite hacer esta magia, este concepto. Y también normalmente instalamos track mode, que es para consola, que es para que haga lo mismo que hace Groove MAME, pero para consola. Igualmente puede usar Groove MAME para unir algunas consolas como Super Nintendo, Nintendo, pero eso es un poco más complejo y queremos dejarlo para otro momento. Ahora me interesa enfocarnos en placas fighting, ¿cierto? Placas fighting y sistema de pelea de fighting, finalmente.
Sí, eso fue un poquito la introducción general. Acá yo he hablado con Bastián y en verdad conoce mucho de lo que habla. Lleva mucho tiempo haciendo todos estos sistemas. Y yo la primera vez que jugué, por ejemplo, 98, que no fue el 98, lo jugué en esta versión Groovy Mame. Y en verdad no tiene nada que envidiar a los que son placas. Ahí dice Luis Alfredo, saludos amigo, saludos desde México. Saludos. Entonces eso más o menos ahora lo vamos a explicar, va a explicar Bastián paso a paso los componentes que hay que tener más o menos para tener esto. Aquí no sé si nos mostraron un poco los componentes. Sí. Ya ven. En teoría, cualquier computador debiese funcionar, pero lo que nosotros tenemos que fijarnos siempre es la tarjeta de video. En este caso, la tarjeta de video que estamos usando, ¿dónde está la cajita? Aquí está la cajita. Es esta. Es una simple HD 6570. Esta tarjeta en el valor del mercado chileno cuesta alrededor de 30.000, 20.000. Yo esta la compré desde Estados Unidos. Me salió como 25 lucas más el envío y de verdad no hay desperdicio. Compren tarjeta de video AMD porque los CRTMU Timer solo funcionan con tarjeta de video AMD. No busquen ATI, no busquen ATI. Hay muchas personas que se pueden buscar ATI y no, esas no lo hagan. Yeah. Tiene que ser tarjeta de video AMD desde la serie 6000 en adelante. Esta es la 6570, como ya he dicho. La idea es que sea un procesador con dos núcleos mínimo funcionando a 3.2 GHz. Eso también es muy importante. ¿Por qué a 3.2 GHz? Porque la mayoría de los juegos 3D te piden eso base. Ya, estamos hablando. ¿De qué procesador más o menos para...? Mira, hay varios Core 2 Duo. Un Core 2 Duo, porque yeah, bueno, los Core 2 Duo tienen dos núcleos, pero hay muchos Core 2 Duo que son de 1.6, 1.8, entonces, sea, un Dual Core de... De cualquier Dual Core, o sea, cualquier procesador de dos núcleos que llegue a 3.2 GHz. Ya, pero eso, ¿cómo la gente lo puede buscar? Mira, normalmente buscan el modelo del procesador y en el mismo modelaje del procesador sale. O sea, por ejemplo, si yo busco este mismo procesador, ponte tú ya un FX 6300 y lo googlea, escribe FX 6300, te sale la velocidad de reloj del procesador y esa velocidad se mide en gigahercios. ¿Ya? Por ende, entonces, si tú ves que dice 3.2 GHZ por lo bajo, eso quiere decir que es apto para correr el Groovy Mame bien, o sea. No perfecto, pero bien. Por lo menos va a correr la mayoría de las placas 2D, va a funcionar perfecto. En las 3D van a haber algunas que funcionan y otras que no. Por eso que ese es el mínimo, esa es la base que... ¿Y la memoria? La memoria, por lo general, Windows pide 4 GB mínimo en todas sus instalaciones de 64 bits. Eso es lo otro. Tiene que ser un Windows de 64 bits. No usen RetroOS, por favor, no usen RetroOS. Traten de usar Windows 7 Home Premium, por ejemplo, o traten de usar Ultimate, pero no usen RetroOS. Yo, lo personal, uso Home Premium porque viene con menos servicios que Ultimate, eso quiere decir que es más ligero que Ultimate y es rápido de instalar. De hecho, se instala como en 15 minutos y van a ver. Una cosa es hacerle un par de clics y ya va a estar instalado. Por desgracia, no podemos capturar la instalación de Windows. Entonces lo vamos a tener que mostrar con la pantalla en mano, así como bien artesanal, pero la idea es que ustedes vean cómo se hace el proceso. El proceso es súper simple de formatear un PC. Saludos ahí desde México, Homero. Saludos amigos. Bueno, para resumir un poco, hoy día Bastián nos va a mostrar un poco la perfecta emulación, casi perfecta emulación, que es... La que ofrece el mismo. Claro, la configuración, instalación y después el resultado, que esto queda casi igual que una placa original. Claro. ¿Por qué no queda igual? Ya, lo que pasa es que hay un concepto en la informática, en la ingeniería informática, que es el 1-1. El 1-1 quiere decir que cómo funciona, cómo se ejecuta y cómo se ve es perfecto. El problema es que
desde la decir que algo funciona perfectamente es arriesgarse mucho, es como decir que la física lo sabe todo, la física sabe mucho, pero por un tema de lenguaje no se puede decir que lo puede saber todo, porque sería una falacia argumentativa. Hay placas que la corren perfectamente, por ejemplo las placas de Neo Geo, la CPS-1, la CPS-2, la CPS-3, la mayoría corre bien, hay algunas que tienen fallas de sonido. Eso es lo que pasa, hay muchas que tienen pequeñas fallas que evitan que sean tratadas como uno a uno, pero en cuanto a gameplay, o sea, a jugabilidad, a trazabilidad, tiene que ser similar o igual a la placa arcade. Por ejemplo, en el Mortal Kombat 2 hay una diferencia de audio, ya que nosotros estamos tratando audio analógico, completamente analógico, estamos tratando como digital. Entonces, por ejemplo, tienes que tener los parlantes normales de la Mortal Kombat y un sistema de amplificación orientado a lo grave. Normalmente los PC usan sistemas de amplificación como este amplificador que está acá abajo, que está orientado al agudo. Entonces, tienes que pensar que buscar la emulación perfecta, perfecta, es un imposible, porque tú no buscas emular perfectamente un solo juego, tú buscas emular perfectamente muchos juegos para la preservación futura. Y esto tampoco está pensado para CRT, esto está pensado para LCD. Nosotros que lo usamos para CRT, para mantener el CRT, es otra cosa. Nosotros estamos tratando de mantener el 1 a 1 en televisiones. Nunca me arriesgo a decir que es perfecto, porque en algún momento se puede descubrir un error que no estaba planeado y quedaría con las pelotas. Pues sería como decirte, no, tal juego lo corre perfecto, y después un compadre dice, oye, primero, si es que tú apretas start 15 veces y le echas 500 monedas, el juego se pega. ¿Cachai? Entonces ella quedó mal, porque ya no quiere decir que se muera perfecto. Claro. ¿Cachai? O tal vez la placa tenga esa pifia y habrá que probar con la placa. Entonces eso es porque no se dice que es perfecto. Pero hay juegos que, claro, tú lo mides a nivel de rendimiento general y la emulación es una emulación perfecta. Pero ahora que el juego en cuestión tenga fallas o no tenga fallas, depende del juego. Entonces es mejor no decir que es perfecto y decir que se asemeja a la realidad del juego. Que eso sería como lenguaje normal. Bueno, es un poquito la introducción hacia la emulación. Lo estaba hablando de los componentes. Ya sabemos que es un... Mira, que Carlos Ortizar me hizo una pregunta muy buena. Mira, esta pregunta es simple. Si un procesador tiene menos GHz para arquitectura, mejor que un 3.2. Mira, realmente lo que importa a niveles técnicos es la velocidad monohilo del procesador. Si el procesador, en cuanto a monohilo, es muy potente, lo más probable es que te funcione bien. Pero esto ya es más técnico. De hecho, la idea es que el procesador supere los 2000 puntos en el test de benchmark de... no me acuerdo de qué... de esta empresa que es bien famosa haciendo test de benchmark. Ya, hay un test de benchmark que te saca un puntaje, y ese puntaje, si logra superar los 2000, el procesador puede correr hasta Mortal Kombat 4 como si nada. El problema es que esos procesadores tienden a ser caros. Estamos hablando de que es un Core i5 de cuarta generación que parece que va a superar los 2000. Entonces son procesadores que son caros. Entonces yo recomiendo los 3.2 por un tema de que tienden a ser más asequibles en cuanto a lucas. Pero todo esto es súper dependiente de la tecnología que se esté ocupando a nivel de procesador. Esto es muy técnico, entonces si no entiendes que estoy hablando, cabro, en general, no se preocupen. Busquen 3.2 como para que tengan un mínimo. Pero si tu procesador, tú sabes que tienes mejor tecnología, como en el caso de Ryzen, que tal vez nuevo hilo no es muy potente, pero en Ryzen 3 te va a levantar cualquier juego de Ruby Mame, como si nada, pues. Entonces, es eso realmente. Ya, nuevamente para las personas que se están uniendo, estamos acá en una casi perfecta emulación, tenerlo desde PC hacia hoy día estamos haciendo dentro un mod de una pantalla CRT. Ahí se va a ir yendo a explicar un poco. Ya tenemos que tiene que ser una tarjeta de video AMD. Una AMD. Desde la serie 6000 en adelante. De la serie 6000 en adelante. Luego que tenemos un procesador de 3.2. De 3.2.
Dos núcleos, 3.2 GHz. De dos núcleos. Sí, correcto. ¿Memoria? Mínimo 4 GB, máximo lo que... Lo mínimo que 4 GB. Uh-huh. ¿Y de disco duro, unos 160? 160 GB. Si puede ser un SSD, que ahora es tan barato, claro, que ahora se SSD. Ojalá un SSD... que cueste como 15 lucas, 16 lucas. Partiría mucho más rápido. Partiría mucho más rápido y los juegos cargan más rápido. Entonces, cargan más rápido. Van a cambiar de juego súper rápido. Entonces, eso más o menos para tener ya el PC para correr esta emulación. Uh-huh. Ahora vamos al siguiente paso. Bueno, el siguiente paso realmente ya formatear e instalar. Entonces, creo que voy a mostrar el típico proceso de instalación de Windows, que muchos ya lo han visto por internet, otros no. Entonces, queremos igual mostrarlo. La idea era que formateara mientras estaba hablando con ustedes, pero igual me gustaría, me dije, pucha, tal vez alguno nunca ha visto un proceso de cómo se formatea con Windows y prefiero mostrarlo, onda, para no quedar camino de... Ya, entonces, si me apañas, se ve un poquito, si tienes la pantalla, mucho yo con esto. Se tiene la pantalla contra la cámara. Ok. Ya, a ver, deja ver si es que yo puedo... Sí, sí, ahí está. A ver, mira, vamos a hacer aquí una locura de... Chuta, ¿qué hice? ¿Qué demo lo dejé? No, lo dejé como en chino mandarín. Dame un segundo. Dale. Lo que pasa es que tenemos aquí un mix up de cables. Vamos a mostrar un poquito los cableados entonces. Sí, mira, ahí muestra el PC. Sí, como les digo, es un PC que es fácil de configurar realmente. Sí. Yo recomiendo los 3.2 GHz por un tema de que ahí me han dado la mayor cantidad de juegos. Estamos hablando de que son PCs que a veces podéis pillar, como estos PCs de empresas que van a votar, como el vuestro. Como el vuestro 220, cosas así que de repente podéis cachurear y los podéis pillar en cuánto, 15 lucas, 30 lucas, un PC completo. Me voy a empezar justo de 3.2, o ya bacán, pum, instalo mi mami. El problema es que los Pentium 4 o la mayoría de los Core 2 Duo no llegan a los 3.2. Entonces, algunos se compran Core i5, Core i3. O lo que a mí me gusta, por ejemplo, de Intel, están los Pentium G4, que son muy buenos, muy baratos. He visto nuevos como por 10 lucas el procesador, así en AliExpress. Son muy buenos, son muy baratos. Deja mandar un saludo al chico. Saludo al profe Saitama ahí, que está viendo. A Piro, ¿qué tal? Al Diano, ¿qué tal? Saludos, chicos. Gracias ahí por estar viendo. Resumiendo un poco de nuevamente, estamos acá instalando desde cero una casi perfecta emulación de placa, así que o eso es lo que queremos lograr, ¿eh? Claro, eso es lo que queremos lograr. Ahí está, listo, ahí empezamos. Ya, ahí empezamos. Ya vamos a empezar. Bueno, esta pantalla es la típica pantalla de inicio, ya donde te preguntas ¿qué vas a instalar? ¿Qué? Aquí, español. Después la sección de abajo, mira, no sé si es que se vea. Ahí sí. Allá, español, Chile, teclado en alambre, distribución de teclado español latinoamericano. Ahí está, se está instalando. No, sí, esto recién es el primer paso de la instalación, espérate, sí. Mira, este disco duro tiene información actualmente. Mira, de hecho en esta parte te pregunta qué Windows, yo voy a instalar Windows Home Premium. De 64 bits, eso es importante. Y si eso es lo posible, bajen el más actualizado que ustedes pillen. Onda, yo uso uno actualizado de marzo de este año. Así actualizado. ¿Por qué? Para que no se pegue la paja después de estarlo actualizando, que te falta una tonterita, que... Ay, no, qué flojera. Parece que se me desconectó el mouse. Ya te ayudo con eso. Está. Ya. Casa de herrero, cuchillo, palo. La típica. No, si tú quieres soltar la tarjeta de video. Ya. No te preocupes. Mira, en total este disco duro es de 320 GB, pero si tú quieres meterme un disco duro de 160 GB SSD, no hay ningún problema. De nuevo se me conecta el chiquillo. Ahí.
No será las pilas que son tragando. Puede ser. No lo tengo. Ah, ya, bacán. Le sacamos un control de Wii. Bueno, el proceso formateo es súper simple. No sé si se logra ver ahí en la pantalla. Ahí dice eliminar. Seleccionan todas las particiones, le ponen eliminar a cada una de las particiones. Después le ponen nuevo. Y listo, ahí ya está formateado. Eligen la partición más grande, porque les va a generar siempre dos. Eligen la partición más grande y listo, entrar. Y ahora esperan que se termine de entrar. Que un proceso, que un porcentaje de 0 a 100 que se repite como 3 veces. Y se reinicia el PC solo y listo, no tienen que hacer nada más. Ya con eso tengo Windows instalado y vamos a dejar esto aquí arriba de la tele. Ahora, ¿de qué sería importante hablar en este caso? Ahondar un poco más en el tema de cómo funciona este proceso a nivel técnico, que creo que es más interesante. La idea de sacar 15 kHz de un computador no es tan solo quedarse con 15 kHz, porque en los métodos antiguos, claro, tú puedes sacar 15 kHz, pero finalmente tú juegas en un modo que se llama interlaciado. El interlaciado quiere decir que tú tomas la línea vertical y la duplicas, o sea, 240 por 2 da 480, 480 interlaciado, o sea que las líneas del medio, las scanline, tú las dibujas. Entonces el dibujo final, el trazado final, es como, en vez de que se te vea la línea de la scanline, se te forma esto, una grilla. La primera línea se dibuja, después la segunda no se dibuja nada, la tercera sí, la cuarta no, pero mientras tú estás dibujando por debajo, se dibuja otra línea. Entonces tú, el primer cuadro, el segundo cuadro, se interlacean, y de ahí viene esa I. El 480i no te permite jugar con la fluidez correcta, porque por un lado está imprimiendo desde arriba hacia abajo, y por otro lado está imprimiendo de abajo hacia arriba, y por un lado está imprimiendo una imagen y por otro lado está imprimiendo otro cuadro. Entonces siempre voy a entrar con la sensación de que hay algo raro, que algo se ve mal. Por ende, cuando tú logras configurar bien el sistema y logras sacar las resoluciones correctas, además de tener la resolución correcta, tienes la velocidad correcta, ya que tú eres capaz de ver de emitir la frecuencia correcta para el vertical, y la velocidad correcta del vertical te permite un dibujo, un trazo desde arriba hacia abajo igual al de la placa. Por ende, si tú estás, por ejemplo, un juego, pongamos el Street Fighter 2, inventemos ya Ghost and Goblin, inventemos de que la placa original, por la resolución que tiene, que es de 240 líneas, inventemos, tal vez sea más, me parece que es como 243 líneas, 244, no sé, vamos a poner 240 exacto, o sea, mide 320 por 2, o sea, perdona, 240 por 320, en una tele CRT te debes andar a 60 Hz o una cosa así, 59.80 y tantos Hz, que se dice la velocidad de refresco. En los 480 interlaciados siempre te va a dar 60 Hz. Entonces la velocidad que tú estás obteniendo finalmente es mucha, a diferencia de la placa. Entonces puedes tener input lag, puedes tener diferencia de dibujo, o puedes tener ese efecto feo de borrar las líneas. Es que finalmente es que sería como comprarte un adaptador. Mira, de hecho tú tenías el adaptador, ¿cómo lo viste? Que también eso es una maldición de la comunidad, sobre la comunidad de gamer. Este es un objeto prohibido, un objeto tabú. El objeto más curso que puedes tener. Pero todos pecados, ¿por? Sí, todos hemos caído, ¿eh? Sí. Sí, no, todos nuestros primeros momentos hemos caído en comprar nuestro aparato porque nos han recomendado. No, uff. Curset, así, maldito. Maldito el día que te conocí, amigo mío. No, a ver. Este amigo, claro, cumple su función. Tú tomas un video, una señal de video análoga, y la pasas a otra señal de video análoga, y luego conectas a la tele. Y te funciona, y yo digo, oh, se ve increíble la cuestión. El problema es que este amigo, al transformar una señal de video a otra, te agrega input lag, que un jugador profesional va a tratar de jugar, y va a decir, está bueno, un chiste, porque, ¿cachai? Como que estáis jugando mucho más rápido o mucho más lento, y te lo va a mandar a jugar en 3 segundos tu amigo, así que juegue Street Fighter como los demonios,
Ya, va a mirar esto y se va a reír de ti en tu cara y te va a escupir y te va a agarrar a patadas y no, mentira. Esto es, para la comunidad de ser de gamers, siempre lo hago de lo mismo. Es cómodo, claro que es cómodo, es comprarte una cuestión de 15 lucas y conectarlo por VGA y te va a funcionar. Y claro, tú puedes funcionar, pero la idea es ir un poco más allá, es lograr que funcione como la placa. Esa es la idea, es llegar a que funcione como la placa. Si nosotros logramos eso, que ya lo hemos logrado con varias placas y lo hemos logrado con continuas exposiciones del equipo AMAME, las continuas exposiciones Switch 3, hemos logrado que, bueno, se ha logrado, no, no hemos, se ha logrado que se emule igual que la placa a varios juegos y esperamos que se sigan emulando más, que se sigan agregando a la lista. Pero obviamente este objeto es un Ahí sí. objeto Ahí sí. tabú en el grupo. Esto es más tabú que el LCD en el grupo. Saludo ahí a Juan Valdés, a René, un abrazo amigo tío René. Bueno, de hecho esto cuando vinieron los chiquillos a jugar Temple Edition, yo ocupé ese adaptador y claro, sintieron un poco el lag, pero aún así se jugó. Pero claro, yo cuando lo vi, este adaptador, dije, pucha, una maravilla. Y se ve súper bien. Pero después vi, tuve la suerte de ver una Trinitona ahí conectada a un Groovy y dije, no, esta es otro mundo, Sí, es otra cosa. es otra Después cosa. van a ver, poder comparar. Pucha. Ahora se está instalando Windows, Sí, ¿cierto? miraba en 40. Ya. Se van a dar como 15 minutos, si este proceso hay que dejarlo. Pero por mientras, explicar un poquito el tema de las resoluciones. Hay diferentes juegos que funcionan a diferentes resoluciones. ¿Y Sí. por qué eso? Por ejemplo, un Ghosts and Goblins versus un Un Mortal Spyro. Kombat, no, el Mortal Kombat es el más Ah, jodido. totalmente, Sí, sí. sí, ¿Por sí. cómo es eso? Explícame un poquito. Ya, mira. Mortal Kombat 2 funciona con 246 líneas, si no me equivoco, de vertical. Es el juego que verticalmente me parece que es más alto entre los horizontales. Tal vez es igual de alto. No, no, me parece que Popeye es más alto. Popeye parece que es frecuencia media, de hecho. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que Mortal Kombat, para lograr ese nivel de definición, necesitaba muchas más líneas que el resto. La norma PAL especifica de que las teles 50 Hz pueden obtener más líneas de dibujo. Bueno, los juegos de arcade se pasaban por donde quería la norma PAL, porque para ellos todo era normal en TCC, y además tenían todas las líneas de dibujo porque el chasis arcade así se los permite. Entonces, en cuanto a las líneas verticales que tú tienes, o sea, en vertical, porque horizontalmente no importa, horizontalmente al ser 4 tercios. Miren, aquí viene otro tema un poco más técnico, que tal vez te lo maree mucho. Existen dos formas de dibujo, ¿ya? Recuerden que esto se dibuja en la tele. Existen dos formas de dibujo. 1:1 pixel perfect, y la que nosotros usamos, que es DA, super resoluciones. Pixel perfect quiere decir eso, pues, cada pixel se dibuja. Pero realmente, ¿qué es un pixel como concepto pixel? En las telas análogas, cuando se inventó el concepto de píxel, que significa como punto en pantalla, me parece que ese es como el significado de píxel, por desgracia no existe una concepción real de cuánto mide un píxel en la vida real. Eso no existe. Tú tienes una medida que es DPI, que es cantidad de píxeles por pulgada, ¿ya? Pero no, tú no tienes una concepción real en el mundo real de cuánto tiene que medir esto un píxel. No es como que alguien se sentó así como, no, pero ¿sabes qué? Un píxel mide 1 milímetro. No, no, no. Porque las teles son análogas. El video análogo no entiende de píxeles, no entiende de medidas por píxeles, pero sí entiende de dibujos, de líneas vectoriales. Entonces, él traza vectores, él traza líneas de colores de vectores. Esto es muy complejo, pero tienen que entenderlo así. Horizontalmente, no importa la resolución que tú ocupes, lo importante es que siempre dibuje de esquina a esquina, porque siempre
siempre, siempre vamos a tener una velocidad constante lado a lado. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos las super resoluciones, que es 2560, nos aseguramos que dibuje de esquina a esquina y nos aseguramos que la imagen quede centrada por lo menos a nivel horizontal. Lo que siempre hay que ir configurando por cada placa es el vertical, que eso sí define la velocidad del juego. Si tú no puedes dibujar la cantidad de líneas correspondiente por juego, la velocidad cambia del juego. Por ejemplo, los juegos de nave, ya que son pensados para plantear en forma vertical, si tú lo giras a horizontal, la velocidad cambia porque tienes menos líneas que puedes dibujar. ¿Cachai? Eso porque esa es la manera mecánica en la que funciona el yugo. Esto estamos hablando que es mucho más complejo. DAR quiere decir Display Aspect Ratio, que es el famoso 4 tercios. O sea, finalmente, como él a nivel de una matriz de datos, ¿cachai? O una matriz final, estamos hablando de que el primer punto, este punto que está acá arriba, lo puede entender como 0, 0. Y este último punto lo puede entender como, ya pongamos que son 240 líneas las que imprimen, ¿ok? Este finalmente, este punto es el punto 240 de 2056. Pero eso 2056 quiere decir que imprime de lado a lado 2056 píxeles. Que no son píxeles, es una línea de color nomás. Él dice ya, ok, yo ilumino aquí rojo, este sector, después ilumino lo paso a verde, después esto ilumino el paso azul, después esto otro lo paso a brillo. Pero eso es que le dispara tan rápido que lo dispara literalmente a la velocidad de la luz. Y no es nada más rápido que la velocidad de la luz. No se concibe nada más la Tierra. De hecho, es tan rápido que es inimaginable. Tú tratas de imaginarte algo rápido y no puedes imaginarlo. No existe. No, en tu concepción de tiempo no existe. Es así de rápido. Entonces estaba hablando de que el trazo de izquierda a derecha con las superresoluciones funciona de esa manera. Por eso es que tú tienes que estar moviendo la perilla del horizontal todo el rato, pero sin la vertical, para que sea el dibujo completo. Para algunos es una limitante de estar moviendo la perilla vertical. Para otros es entender de que estás obteniendo lo mejor de la angulación posible. Estamos hablando de que esto ya es como un factor mecánico. Pero más que nada, es que no me gustaba muy técnico este tema porque da para mucho que hablar. Y el problema es que hablarlo muy técnico tendría que explicar muchos tecnicismos que son... entrando mucho en detalle. Claro, en detalles que igual a las personas pueden confundir. Claro. Yo entiendo de que para muchos es como, yo conecto la placa y funciona. ¿Cachai? Entonces yo conecto la placa y funciona y me anda bien. La idea es que tú conectes el PC y te ande igual que la placa. Eso es. Sí. ¿Cachai? Ponernos un poco hablar acerca de las resoluciones, pero tenemos otros conceptos también que son los kilohertz. Por ejemplo, había consolas antiguas que trabajaban a 31, ¿cierto? O sea, antigua no, 31 kilohertz, 480p. Pero más o menos, explícalo un poquito eso, porque esta estaría trabajando dentro de un rato a 15 kilohertz. Uh-huh. Explícalo un poquito eso. Ya bueno, cuando yo hablé de el video análogo, porque sí, los 15 kilohertz quiere decir que es la velocidad de la onda sinusoidal finalmente que pasa por el embobinado del horizontal. ¿Entiendes que es muy técnico? Ya, es asquerosamente técnico, por eso que me gusta hablar mucho de este tema, porque es muy técnico, pero tienen que entender que hay tres frecuencias globales: 15 kHz, chasis de arcade, chasis de televisión; 25 kHz, término medio; chasis de mediano, que son para mayor cantidad de líneas. Tú entre 15 y 21, me parece que 21 puedes llegar en primer hasta 460 líneas, si es que no me equivoco. Popeye me parece que es como el juego ahí, que Pac-Man horizontal, no sé si ha salido, pero Pac-Man en horizontal parece que usa chasis de medio. Juegos de la Sega usan placas de la Sega, como el Outrun, el Darius puede ser que usaba tres monitores. De hecho, no me acuerdo si Darius usaba tres monitores, Darius 2, Darius 3 usaba tres monitores. Imagínate, el horizontal era tan grande que tenía que usar tres monitores, uno al lado del otro, así, era una máquina que era espectacular. Pues iba a ir con tu nave aquí disparando y los enemigos eran el tercer monitor de por allá. Era impresionante, o sea, en esa época era como que wow, así como lo hicieron estos tipos.
Claro, pues era pedazo monitor, pues. Y un chasis especial también. Entonces, pero en teoría, cuando nosotros estamos hablando de 15, 25 y 31. 31 es, por ejemplo, los chasis de PC antiguos, los CRT, PC, eso funciona a 31 kHz. Entre mayor el ancho, mayor cantidad de resolución en el ancho tú puedes tener. O sea, no tan solo resolución en el ancho, sino cantidad de píxeles que puedes dibujar. Como expliqué antes, no es que tú puedes dibujar píxeles, tú puedes dibujar medidas, trazas completas. Ahí tú no tienes un límite real, ¿cachai? Pero el chasis de sí tiene un límite de velocidad para imprimir eso. Eso se mide por la velocidad que soporta su devanado, su yugo por dentro. Cuando ustedes ven un yugo, ven que hay una bobina. Esa bobina tiene una impedancia. Esa impedancia es la que define cuánto es la frecuencia que entra. Yo sé que es muy técnico, por eso que no me gusta hablar de este tema, pero es por eso la razón de que existen tres términos. ¿Cómo hacen las teles digitales? Las teles digitales toman esta información, la guardan en su procesador y después la muestran. Es por eso que ellas no dibujan líneas. Ellas muestran una imagen así, las parpadean 60 por segundo, pum, 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 una detrás de otra, pum, y dan la sensación de movimiento. Como si fuera un video. En cambio, el monitor CRT te tiene que dibujar las líneas de esquina a esquina, de arriba hacia abajo, todo el rato. Y lo hace tan rápido que no hay latencia, no existe. La velocidad es la velocidad de la luz, o sea, la latencia no existe. Por ejemplo, los jugadores de Smash Bros., ellos juegan con algo que se llama las PBM, luego bueno, Smash Bros. Melee. Las PBM son Professional Video Monitors, que lo hacía la Sony, y tampoco tienen latencia. Estos monitores bodeados son igual que una PBM. Igual, funcionan a través del mismo concepto de inyección RGB que funcionan las PBM. La diferencia es que, claro, con las PBM aquí tengo botones para arreglar la geometría, arreglar si esta punta se ve doblada, si esta otra se ve muy doblada hacia adentro, sacarla para afuera, cosas así. Ya eso lo voy a hacer con los botones que están aquí adelante. Esa es la diferencia entre una PBM y una Sony modificada. Finalmente, ambas van a tener la misma calidad si es que usan la tecnología de la rejilla Trinitron. Trinitron es una tecnología que usan las rejillas de colores. ¿Ya? Eso es súper importante entender por qué nosotros usamos Trinitron. El color que ofrecen esto es una belleza. No, es increíble. El color de esto es letal. O sea, chasis que se comparan al color de estos son pocos. Y me atrevo a decir que realmente el chasis no marca ahí la diferencia. Lo que marca la diferencia es el monitor. Hay monitores Thomson, que si usted se pone a revisar después sus monitores de arcade, hay monitores Thomson que de verdad usan una rejilla similar a Trinitron y se ven espectaculares. Pero existen otros, más adelante voy a hablar un poco más de los otros métodos que nosotros jugamos en el grupo para restaurar máquinas. Ahí se está reiniciando, si hay que esperar, no, que se reinicie. Bueno, entonces, un poquito en resumen. Bueno, Patito Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos viendo un poco la emulación que hay, llegarla a compararla casi con una placa, casi con el original. Uh-huh. En todo aspecto, en el input, en el input lag, claro, y en la salida. Pero uno, por ejemplo, ve un PC y ve que está con emuladores, o sea, perdón, con driver, dice, pucha, ahí en driver están tocando componentes, se perderá algo, lag, que en cambio la placa es todo más directo. ¿Qué opinas referente a eso? Ya, las placas de arcade siguen el mismo concepto de un computador, tienen un procesador, tienen RAM, tienen disco duro, que es la memoria ROM. Realmente sigue la misma arquitectura que un PC. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en la emulación a ese nivel, se usa algo que se llama el concepto de emulación Low Level Emulation, o LLE. Los emuladores LLE, o los emuladores que buscan el bajo nivel de emulación, son emuladores que buscan exactitud por ciclo. O sea, si en un ciclo la placa hacía tal cosa,
el emulador en ese ciclo hacía lo mismo. Ese es el nivel de emulación que se trata de buscar, el nivel LLE normalmente, pero eso se consta de mucho procesador. De hecho, tú dices, pero ¿cómo es posible que MAME tenga que emular un juego que en su época usaba un mátate de la risa, un emulador de, o sea, un procesador de cuánto? Ya inventemos hacer una cuestión súper potente, ya 100 MHz. Esta cuestión es de 3.2 GHz, o sea, se tendría que comer viva la placa, claro, pero emularla a low level, a bajo nivel, es muy costoso en rendimiento, demasiado costoso en rendimiento, tan costoso que necesita mucha potencia para emularse. Y obviamente esa potencia nosotros la vemos en costo de componentes. Pero si nosotros podemos pensar que una placa original de un juego como Ghost and Goblin, que aquí en Chile por lo general se encuentra entre 50 lucas, 60 lucas. Yo lo he visto mucho en cementerio. No, yo vi uno una vez como 200 y tanto. Ya, mira, 200 lucas en Ghost and Goblin. ¿Ese cuánto costó completo? Es que ese fue a regalo, así que... Ah, imagínate. Hace lo que voy, que voy a encontrar PC hasta regalados, imagínate, sí. Y te puedes tener un vecino que justo va a dar su PC viejo y puede usarlo. Entonces, Juan Valdés pregunta si el Windows 10 no sirve, ¿es mejor el Windows 7? Pregunta. Ah, no, yo uso Windows 7 porque Windows 7, le tengo un cariño. Pero Windows 10 funciona. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué los retros no? Ah, retros. Mira, alguna vez le han dicho confía en mí, yo sé lo que hago. No, mentira, hay una razón técnica para eso. Retros es una versión de Windows 7 modificada donde le sacan muchos servicios. Y hay varios servicios que son muy útiles, como el servicio de recuperación de disco duro, el servicio de fragmentación de disco duro, los servicios de seguridad básico, Net Framework, por ejemplo, la librería de Net Framework base. Tenemos también la librería C++ que viene en base, y todo eso se borra en pro de hacerlo más ligero, pero es una falsa sensación de liberación de rendimiento. O sea, claro, consume menos RAM, tú dices, oh, mira, consume 100 MB, me tiene que ir más rápido, pero realmente no es así, porque hay procesos, hay servicios que son vitales para Windows, y si no están, a la larga te va a tirar un pantalla azul y va a estar enojado, así, oh, puta, Windows culero que allá, pantalla azul por todos lados. Y es por eso. Esa es la verdad. La verdad ocurre porque esos Windows están tan recortados que de repente fallan por eso, porque Windows es tal proceso para lograr tal problema y no está. Y o hay que instalarlo manualmente, que es un problema. Por ejemplo, los paquetes instaladores de Windows o el famoso Windows Installer 4.5, parece que la versión para Windows 7, 5.0 la versión de Windows 7, no está instalada dentro del retros. Tienes que instalarlo tú mismo para después poder instalar la librería de C++ que lo usan los juegos de texto. Entonces, tener que instalar librería sobre librería es una pérdida como de valioso tiempo para algunos, y después por más encima tienes que actualizarlo y no puedes actualizarlo porque si lo actualizas y te pide el Windows. Entonces prefiero mil veces usar un Windows limpio que por lo menos voy a poder actualizar. Y te van a decir, pero ¿y por qué actualizaciones? ¿Qué tan importante las actualizaciones? Más allá de la seguridad, es que Windows 7 ya se le van a acabar los parches cumulativos de seguridad y voy a llegar a un punto que no voy a poder actualizar más, y te va a llegar un virus en algún momento porque tú lo vas a tener conectado a internet porque quieres jugar Fate Arcade. Fate 2, parece que juega un juego online. Fate con tu máquina online, que claro, tal vez no tengo la velocidad correcta, pero por lo menos lo voy a poder estar jugando a 240p y se va a ver bonito. Tal vez no a la velocidad correcta, pero se va a volver bonito y voy a sentirte más cómodo. O se ve igual que el arcade, pero tal vez no corre igual que el arcade. No importa, pero se va a ver bonito. ¿Cachai? Por lo menos mínimo voy a tener eso en el Fate Kit. Ahora la gente no conecta a internet, va a ser un problema. Entonces tú decir, ya voy a cambiar a Windows 10. El problema de Windows 10 es que las actualizaciones cambian constantemente el entorno del sistema operativo, tal vez no a nivel de kernel muy brutalmente, pero sí el entorno. Entonces, por ejemplo, si en algún momento
el parche de Calamity ya dejase de funcionar, es un insta pantalla azul. Insta. Entonces se actualizó Windows 10, que no puede tener las actualizaciones realmente, que tarde o temprano te van a llegar actualizaciones. Entonces sobrescribe el driver de Calamity, ve un del PC, y no hay nada en la pantalla, y dice, ¿por qué no veo nada? Es por eso, porque hay que esperar que termine. Sí, también necesita agua. Finalmente es eso, es como saber que tarde o temprano el PC no te va a dar más por las actualizaciones constantes de Windows 10, y que la falla finalmente no fuiste tú, no fue tu configuración, fue Windows 10 que justo trajo la actualización que instala por encima los drivers nuevos de la tarjeta de video que estoy ocupando. Por ejemplo, muchos de los cabros compran la RCP 250, que en Estados Unidos cuesta, ¿cuánto? $20, una cosa así. Pero sobre todo los mexicanos, que le queda cerca a Estados Unidos, compran esa tarjeta de video y me dicen, oye, esto tiene puerto de crédito, el tema, o puedo usarla. Yo sí, me encanta, la puedo usar. La usan, que es maravillosa, usan Windows 10, y en tal versión esa tarjeta funciona increíble. Usé otra versión de Windows 10 y funciona horrible. Entonces, pero muchos me dicen, pero la tarjeta de video no debería influir en el rendimiento. Claro que no, pero por ejemplo, si tú quieres jugar juegos de Naomi, ahí claro, ahí pesa la tarjeta de video porque usa la DirectX 11 y ya no es tanto procesador, es más tarjeta de video. Usa Vulkan, el emulador de Wii, pero si usa Vulkan como API de dibujo, ya no usa la DirectX, usa Vulkan y podéis sacar la resolución correcta. Si quieres jugar Tatsunoko versus Capcom, que al original pillarlo está un poquito caro, aunque siempre podéis comprar una Wii, conectar una Wii por AV. Pero la idea es jugarlo por RGB, entonces ahí tenéis varias razones. Voy a tomar agüita. Sí. Bueno, la gente que nuevamente se viene sumando, estamos acá con Bastián, de la comunidad de CRT Gamer Chile, donde ellos se preocupan constantemente de emular perfectamente lo más cercano a la perfección. Juegos arcade en este caso, o consolas, bueno, sí, consola, pero más juegos arcade. No. Entonces ya lo dio un poco las especificaciones de los componentes que hay que tener, que es un PC simple que tenga doble núcleo de 3.2 de 3.2, memoria RAM de 4 GB. Ya, okay. 160 de disco duro. SSD. SSD, ojalá SSD. Cuesta 15 lucas, cabrón. No, una, no miedo. Una tarjeta de video AMD. De video AMD, de la serie 6000, 6000 hacia arriba. Sí, cualquiera 6000 hacia arriba. Entonces, y tener un Windows, entonces. Yo uso Windows 7 Home Premium. Él usa Windows 7, pero voy a usar cualquier Windows desde 7 hacia arriba. Claro. Pero tiene que ser de 64 bits. Tiene que ser de 64 bits. Eso sí o sí, porque los drivers solamente están para 64 bits. Bueno, igual es 2 núcleos, entonces la verdad tiene 32 bits con 2 núcleos. Y también lo explicaba un poco acerca de la emulación, de las resoluciones que tiene cada juego. Lo explicaba también un poco estas teles, las Triniton. ¿Por qué están buenas para las consolas o para este caso de MUD? Bueno, esta tele también tiene un MUD. Es porque trae una malla. A ver, las teles Trinitron, por lo general, se diseñaron con una malla, que es la malla de Trinitron, que es la malla patentada de Sony. La malla patentada de Sony te permite tener colores RGB muy vivos, exageradamente vivos. Los rojos se ven rojos correspondientes, los azules azules, y los verdes verdes, como corresponden, ¿cachai? No es como la cercanía verde, como me da un hueco, no. Estas mallas te permiten ver esos colores. De hecho, si tú te acercas mucho, y ves la malla, y dices, oh, se ven los colorcitos, y sí. Obviamente puede quedar ciego, pero se ven los colorcitos de la malla. La gracia de Sony es que Sony en sus manuales de servicio tenían todo implícito, todo. Y eso nos permite a nosotros hacer retroingeniería en los chips internos, los chips de jungla, y eso nos permite también saber dónde nosotros podemos introducir RGB, que no se pueden todos los modelos de tele, ojo, no se pueden,
pero la gran mayoría sí. Nosotros podemos meter nuestro video en el chip Kungla, el RGB. ¿Qué es el Kungla? El chip Kungla es el chip donde se procesa el video, el chip del OSD. No sé si ustedes han visto que las teles tienen un menú que se llama OSD, On Screen Display. Sí. Ya, ese menú es RGB puro. Y hay ocasiones de que Sony tenía ese chip por separado del chip de video. El chip de video se llama chip Jungler Juve, que es el chip de Jungler Video. Ya, bueno, de hecho tiene varios nombres, depende del manual y cambia el nombre, o depende de la versión y cambia el nombre. Ahora, ¿cuál es la gracia del mod? Que nosotros podemos meterle RGB a 15 kHz. Muchas personas han escuchado hablar del término SCART RGB. SCART norma PAL y la norma JAPO, que tienen RGB puro, y los europeos podían llegar a conectarse y tener RGB en sus teles. RGB es la manera más pura de obtener video. Entonces imagínate que ellos tenían la facilidad de tener una Super Nintendo con RGB. Increíble, la Super, pues había líneas perfectas. ¿Tú viste cuando grabamos la Super aquí? Sí. Las líneas, tú ves Mario, tú ves líneas y eran perfectas, no era como una cuestión borrosa. No, es una línea, una tira negra, sólida, se ve increíble, otro cuestión. Me encantaría ver esa Super acá, pero no se pudo, no había como echarla, pero es eso realmente, ese es el mod, así funciona en teoría. Obviamente en el grupo te explicamos ahí cómo hacerlo tú mismo paso a paso. Si no sabes de electrónica, puedes pedirle ayuda a los chicos o comprarle una ya con el mod hecho, o pedirle a ellos mismos llevarla a sus casas y ellos te hacen el mod por unas lucas. No mucho, me parece que cobrarán como 20 lucas para hacerte el mod si es que tú te le es posible. Entonces igual hacer el mod no es desperdicio, porque es como de una PBM. Las PBM cuestan casi $1,000,000. Entonces, en vez de comprarte una PBM de 14 pulgadas, te compré una tele como esta, que esta es de 22. 25. ¿Cuánto costó? Con el mod. ¿40? Mira, se compró la tele de 25 con el mod por 40 lucas. O sea, una PBM cuesta como un palo. Espero que ahora, después de este video, nos suban el precio de la Trinito, pues no sé, en el market ahí. Claro, va a haber gente que va a decir, yo justo tengo esa tienda, así que la voy a vender a 100 lucas. La voy a vender. Ojalá. Los cabros no la van a comprar. Ojalá de que partida, no. De partida, los cabros no compran tele más allá de 10 lucas. Bueno, la comunidad de CRT Gamer Chile. Tenemos prohibido comprar tele más allá de 10 lucas. Aparte de eso, tienen una gran disponibilidad, chiquillos, ahí vayan al grupo y si tienen algunas consultas, consulten a los chiquillos, tienen alta disponibilidad, saben bastante cómo, si es que por lo que han visto, han escuchado. Y bueno, continuando con esto, ya terminamos de instalar Windows, creo. Uh-huh. Sí, ya se terminó de instalar. Tuvimos los componentes, ¿cierto? Uh-huh. Los componentes, el Windows, también hablamos un poco de Windows. Ahora, ¿qué parte vendría? Ya, miren, realmente podemos hacer dos cosas. Lo que normalmente se hace es que voy a instalar un programa que se llama Driver Booster. Driver Booster va, me permite buscar todos los drivers de internet, lo instala, y después voy, pesco los drivers de Calamity, lo instalo, lo activo los 15 kHz. Y listo, ya está, eso es todo, funciona, voilà, no hay nada más que hacer. Es así de simple, tal cual como se oye, es. Bueno, este proceso, de hecho, igual si quieren verlo, este es el típico proceso de ponerle el nombre a tu PC, para quien no lo haya visto, cómo se le pone el nombre a tu PC. Estamos aquí, así se ve con un poquito a la luz, a ver. No, es una brillante. Sí. Está complicado. Ahí tenés. Le puse Arcade por si acaso, porque uno nunca sabe qué PC era. La clave le dejan vacía, este le pone ahí abajo a omitir. Ahí le ponen. Él te pregunta eso, si te explosiona, pregúntame más tarde, la hora, como siempre habla el día, y listo. Y eso es todo, se instaló. Hay que esperar aquí unos segundos, se va a reiniciar y listo, ahí está. Eso es todo. Se instala Windows 7. Y ahora lo que hay que hacer es
bajar los drivers de la página de Calamity, ahí los vamos a mostrar. Ahí, tengo que mostrar el escritorio. Le damos, puesto el momento. Saluda a Solange Quinta Flores de Arica. Ah, saluda a Solange. Solange, ¿cierto? Sí. Solange. Ahí está, sí, bueno, aceptar, sí. Sí. Ahí estaríamos entonces. Ya miren, si uno pone en Google, literalmente. De hecho, préstame el mouse. ¿Dónde tengo aquí el Firefox? Está acá abajo. Ah, se me había quedado la otra pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí queda la otra pantalla. Uno pone aquí, literalmente en Google, tiene que escribir así tal cual, CRT Emodriver 2.0. La primera, el primer link es, después bajan y buscan su modelo de tarjeta de video. En este caso me dije que es una 6000. Puede ser esta o puede ser esta. Ya, en este caso siempre irse por la más nueva. Cuando hayan dos, siempre irse por la más nueva. A veces en una no resulta, a veces en la otra sí resulta. Entonces tienen que ir probando. Chuta, casi se me cae el teclado. Voy a el teclado. Eso vale. Ya miren, aquí tal vez nos la guiamos unos segundos, pero va a valer la pena. Le pueden descargar ahí, le pueden descargar acá. Y hay que esperar unos segundos que termine de descargar. Un ejecutable, sí. Dale, igual. Sí, ¿dónde está? Que no lo veo ahí. Ah, ya, eso no se ve en la pantalla. Exacto. Y como estoy viendo aquí. Ah, claro. Ya, pesa como 121 megas. Sí, 121 megas, justo. Más o menos. ¿Y cuánto? ¿Ya terminé de descargar? Sí, a ver, yo lo pongo. Ya, vale. Ya, ahora paso a la responder. ¡Eso es todo! Lo descargan, lo pasan al pendrive que vayan a ocupar y ya con eso ya por lo menos ya tienen ya el drive en la mano. La idea siempre en todo caso es tratar de ese mismo. Ya mira, hay un video que pesa como 3 gigas, ese video mátalo. ¿Qué dice? ¿A lo mejor se estaba terminado de descargar o sí? Sí, sí lo había descargado. A ver, ¿dónde estaba? Ahí uno. ¿Pero estáis copiando y pegando? Sí, pegar. Ay, pero. Ya. Pero realmente esta parte es súper sencilla. Si instalar los drivers es fácil, es bonito, es simple, es maravilloso, es todo. No es un proceso complejo, ya. Es de hecho voy a tratar de hacerlo tan simple que no espero no complicarle mucho la existencia. Ya, perfecto. Ya, entonces descargamos los drivers para la tarjeta específica, la tarjeta de video. Sí. Luego pasamos el driver a un pendrive y ahora a ver, ahí vamos a mostrar. Bastián lo está tratando de juntar el USB. Claro, lo está poniendo ahí al computador que ya está listo con el Windows y va a actualizar los drivers. Que ahí no sé si ahí se ve, sí, se ve perfecto. Entonces este proceso, esto ya de hecho ya como el proceso final ya. Ya, pero ¿qué hace este emulador de driver? No, es un emulador de driver, es un driver. ¿Es un driver? Sí, es un driver modificado. O sea, por ejemplo, tú en vez de tú instalar el driver normal de AMD, tú traes este driver modificado que te permite instalar resoluciones custom. Eso es lo que realmente hace este driver modificado. Por ejemplo, tú en vez de tú configurar resoluciones por ti mismo, tú instalas hasta 120 modelines, que es 120 resoluciones custom. Harto.
Esta resolución es custom, la gracia es que tú puedes usarla con refresco dinámico. O sea, en vez de que todos estén a los 60 Hz pegados, puedes hacer que una te vaya a 58.3, otra te vaya a 57.4 y sea la misma resolución. De esa manera, de 120 modelines, para todos los juegos de arcade, usa un total de 20 modelines. ¿Entiendes? Esa es la ventaja final. Tienes más por menos y finalmente eso te va a dar mucho más ventaja y versatilidad para la tarjeta de video. Y obviamente otra de las razones que usamos este driver modificado es que te permite hacer lo que se llama la emulación de edit. Pues ya ahí se ve, pero sí, la emulación de edit, estoy entrando a los paquetes de .NET primero, sí, que esto es algo que no se puede hacer en Retros. De hecho, deja copiar esta carpeta por dentro. Démonos un segundo, chicos. Estoy... Entonces, este emu-driver que se bajó, CRT emu-driver, es el mismo driver que tiró la compañía, pero este lo modificaron. Lo modificaron Calamity para que pudiera mostrar más resoluciones. ¿Por qué restringe tanto de emulaciones los fabricantes en este caso? Porque son inútiles, o sea, ¿quién va a conectar un PC a un chasis de arcade? Nosotros. Claro, entonces para ellos como que, ¿por qué voy a dejar que nadie se vea? No tiene sentido, ¿cachai? Normalmente nadie hace eso, o nadie se usa en el juicio y algo como eso. Nosotros gastamos nuestro sano juicio y lo hacemos. Esto no invalida la garantía, ojo, esto es importante decirlo, no invalida la garantía, no tengan miedo. Si se llega a pasar algo con su tarjeta de video, no es culpa del driver, que tampoco es culpa suya. A veces las tarjetas de video fallan y punto. ¿Ya? No piensen que es como que, ¡ay, el driver me...! No, eso no existe. Ese driver es súper seguro, va a usar muchos computadores. La única falla que tenía es con Retros, que tira pantallas azules. Pero no es como una falla letal, irreparable. No, una falla que si sacas, lo pones en modo seguro, borrar los drivers y borrar el driver de nuevo y se te arregla. Tienes que volver a hacerlo varias veces hasta que te lo agarre completamente. Pero es una falla netamente por el mismo Retros, que como dije anteriormente, borra algunos servicios que son útiles. En este caso borra los Net Framework, que son súper útiles. Y que aquí, bueno, está para instalarlo de nuevo. Bueno, para resumir nuevamente, estamos acá con la comunidad de CRT Gamer Chile y estamos mostrando, y Bastián acá está haciendo una instalación desde cero y explicando también todo de cómo poder emular casi perfectamente los juegos arcade retro en este caso. Hay videos también que han hecho por ahí comparando placas versus la emulación y es casi igual. Entonces, para llegar a esto se necesitan tener ciertos componentes y cierta configuración también adecuada que lo ha estado explicando un poco en este streaming y por eso es hay que tener y guardar ojalá este material ahí para que lo vamos a subir a YouTube después para poder compartirlo porque esto es información valiosa porque yo creo que va a haber un antes y un después. No, pero mira, imagínate que casi nadie sabe realmente cómo funciona un monitor CRT, casi nadie sabe cómo funciona un yugo. Yo sé que muchos lo han variado con la parte del yugo, con la parte del... No, eso cabrón, no se metan tan en lo técnico. Yo soy lo técnico por un tema de que yo estudié algo relacionado, muy relacionado con este tema. Entonces, por eso que sé, pero ustedes no necesitan que aprendan todas estas cosas. Pues. Lo importante es que ustedes sepan que se puede. Y que queda bonito y que da ayuda y emular bien.
Si quieren hacerlo ustedes mismos, siempre va a estar este material en internet, van a poder recurrir a él. Ahora, el problema es que me hizo gustado que en la pantalla se empiece a ver mejor. Yo creo que sí. Ahora, lo que estoy haciendo es instalar Direx. Así que sí, parece que es la pila que me está fallando. Bueno, aparte de eso, aparte de este PC que tenemos, que está con... bueno, vimos las características, no es un gran PC de última generación tampoco, pero, pero sirve el PC. Bueno, ahí vimos todas las características. Aparte de eso, aparte del PC, tenemos la Sony Triniton, que está modeada, tiene un mod que se llama el mod RGB mod. Perdón, tiene el mod RGB, que lo que explicaba acá Bastián es poder inyectar RGB directamente al chasis de la tele, de aprovechar el chasis de la tele para poder emitir una señal RGB limpia hacia el monitor, en vez de estar cambiando. Lo que pasa es que los monitores de arcade son monitores de televisión. Entonces los chasis de televisión sí le hacen finalmente un monitor de arcade, y un monitor de arcade sí le hacen un chasis de televisión. Lo que importa es la impedancia. Ya. Lo que voy a hablar delante, importa mucho la impedancia. Entonces tú puedes lograr esto de dos maneras. Una es haciendo lo que se llama swap o cambio de chasis, que es literalmente cambiar un chasis por otro, o sea, cambiar el chasis de la tele por el chasis de un arcade. O cambiar otra vez el chasis de un arcade por el chasis de una tele, lo cual sería extraño, porque el chasis de la arcade es mucho mejor, porque tiene unas perillitas para modificar la convergencia. Y aquí, las teles, yo por eso, las teles yo lo uso más para consolas que las pantallas de arcade. Yo tiendo a respetar mucho el arcade en eso, y yo el arcade solo arcade y en las teles solo consola. Pero en este caso me pidieron que la tele y el arcade pudiesen correr lo mismo, porque aquí se juegan juegos de pelea. Entonces, finalmente, yo quién soy para negarle el gusto a un jugador, ¿sí? Es cosa de cada uno. Ahí, Pablo Adrián, muchas gracias ahí por estar en el streaming y gracias por comentar. Dice, ¿hay riesgo de alguna descarga eléctrica? Al hacer un mod, ya, mira. Esto es verdad, esto sí, esto es serio. Cuando ustedes ven una tele y no saben qué están haciendo y no saben descargar un chupón eléctrico, o nunca han visto, bueno, ni siquiera se llaman chupones, se llaman diodos, es un diodo, eso es lo que va a traer un diodo, y lo que va a decir ese plástico es un protector del diodo. Por favor, chicos, averigüen cómo se descarga el famoso chupón eléctrico. Hay video en YouTube que te muestra cómo hacerlo, porque el golpe de corriente que te da es brutal, puede ser volando, y no es muy rico recibir un golpe de corriente. Descargar los condensadores es tomar un tester, medir voltaje continuo de cada uno de los testers, de cada uno de los condensadores, hasta que se descargue, hasta que te marque cero, y así lo descargáis. Pero tengan cuidado, siempre hay riesgo de electrificarte. Todo esto se hace enchufado, el mod completo se hace enchufado, se prueba enchufado. Ahí hay un poco de riesgo también de que si no sabes lo que estás haciendo, puedes echarte el chasis. Y si te echaste el chasis, ya no hay vuelta atrás. No hay pieza que te arregle el chasis. El jungler, cambiar un jungler por otro, no es que sea difícil, es que tienes que sacrificar la misma tele. Entonces, comprar dos veces la misma tele. No tiene sentido realmente eso. Entonces, tengan cuidado, por favor, con la electricidad. Si tú no manipulas electricidad a ese nivel, les recomiendo abstenerse, preguntar a los chicos, y ellos con gusto les van a ayudar el paso a paso. Pero si nunca han trabajado con electricidad, infórmense, busquen en YouTube, busquen en Google, lean harto sobre electricidad. Compren guantes, dieléctricos, trabajen seguro, ¿ya? Oversafe siempre. Ya, eso, hacia el computador,
no hay ningún problema tan grande de electricidad. No, pero no sé. Sí, al meterse dentro del chasis o de la tele, ahí dentro sí tienes que tener mucho cuidado, informarse, porque da la corriente bastante fuerte. Dice, y dice Pablo, también dice, perdón, pero en Japón desde hace varios años se está posibilidad de conectar cámara notebook al video donde se muestra. Sí, Pablo, lo que pasa es que nosotros tuvimos esto salió como tipo improviso, más que nada, este streaming, y claro, entre las dos comunidades queremos un poco fortalecer este tipo de emulación y ver la calidad que tiene y el input lag que no tiene esta emulación. Es casi fluida comparada con placa. Nosotros, después vamos a hacer comparaciones. Tenemos unas placas CAD por ahí y vamos a comparar. ¿A qué se refiere con las cámaras? Para capturar esto. Ah, sí. Lo que pasa es que esta cuestión tiene puerto VGA, sí. Y no tenemos capturadora de VGA. Sí. Entonces tenemos capturadora HDMI, pero no tenemos VGA. Y RCA también. Tal vez tenemos RCA, pero por desgracia no tiene HDMI y no. Toda esta placa. Entonces no tenemos capturadora. Dice otra cosa importante, Pablo Orián. Dice, ¿a poco la emulación está queriendo llevar o intentar llevar la calidad de un HD y exageradamente al 4K? Pero como se sabe, son tubos, no LCD. Pero es interesante cómo evoluciona la criticada emulación. Mira, de hecho, para los que no saben, 4K es la proporción perfecta para los juegos de arcade. Si tú estiráis un video de 240p, lo estiráis, me parece, 32 veces verticalmente, porque ya, como dije antes, el cuarto tercio da, que es la proporción horizontal o vertical de la pantalla, y es la proporción del display aspect ratio. Si tú lo escalas mucho, te da 4K exacto. Entonces, aunque usted no lo crea, 4K es la manera correcta de ver en HD los juegos. Es súper chistoso que sea 4K. Y de hecho, hay un video que me parece que era de Family RG, que hace la competitiva. Y claro, si tú pones 4K y tenía la tele para cargar 4K, créeme que los píxeles se encuadran perfecto. Entonces le ponen unos filtros, saca el filtro bilineal, y el problema es mantener la velocidad. Eso realmente, si no es un tema visual, es un tema mantener la velocidad original. La velocidad original va por bajo los 60 Hz y las teles LCD trabajan desde los 60 Hz. Muy pocas teles yo conozco que son capaces de bajar de los 60 Hz o trabajar con unidades de medida muy, muy, muy exactas. Onda 58.707. No creo que haya una tele LCD que trabaje 58.707 y después te cambiar de 58.707 a 58.709. ¿Caché? Todo esto te lo permite el análogo, porque como digo yo, el análogo trabaja la jodida velocidad de la luz, entonces es la velocidad de la luz, o sea, no tienes como perderte realmente. ¿Por dónde perdiste? Ahí dice. Gracias ahí, Pablo, nuevamente por comentar. Dice, los píxeles son perfectos. El problema era que los tubos de las diferentes marcas de los televisores arruinaban los píxeles perfectos. Mira, eso lo explico al principio. No existe. Espérate, esto quede claro. Está esta cuestión. Pero, la verdad, si voy. De hecho, dame. Eso. Que quiero quedar centrado aquí a la cámara. A ver, aquí quiero centrado. No existe medida real de los píxeles. Ah, pues estoy hablando aquí, ahí está. Ya. No existe medida real de los píxeles. No existe. Nadie le ha puesto a medir los píxeles. Los píxeles se pueden medir. Son matrices de datos, o sea, son vectores realmente. Cuando tú ves un cuadrado, ese cuadrado realmente y originalmente eran puntos en una matriz. Ya no existe un píxel como un píxel. Eso es una referencia visual, ¿ya?
cuando hablan de un píxel, no es una, no es como decirte, no, mira, un píxel en la vida real mide un centímetro, no, no existe eso, no existe. No, nadie le ha puesto una medida al píxel, porque no se puede medir una matriz vectorial en el mundo real, así como así. ¿Cachai? Entonces no, no, no existe eso, no, no existe medidas que son como cantidad de píxeles por una pulgada. Entonces, claro, muchos dicen los píxeles son cuadrados perfectos, pero no es así. Los píxeles trabajan en DAR, o sea, trabajan en display aspect ratio, trabajan dependiendo de tu display, de tu aspect ratio de tu monitor. O sea, si está trabajando 16:9, el píxel va a trabajar como un rectángulo. ¿Cachai? Si trabaja en 4/3, va a trabajar como un semi cuadrado, que no es cuadrado cuadrado, porque eso sería el 4/4, o sería 1:1. Pero sí existe una unidad que se llama 1:1, que el píxel se trata como un cuadrado perfecto. ¿Ya? Ese es el famoso píxel perfect. Las T's son 4/3, y el 4/3 no es un cuadrado. De hecho, si ustedes se fijan, esto no sé de ustedes le dicen que esto es cuadrado, esto no es cuadrado. ¿Desde cuándo? Si voy a con una regla, mira de aquí hasta aquí, y de aquí hasta acá, esto es un 4/3. O sea, sí, un 4/3. 3, 4. O tal vez al revés, tal vez al 4/3. No, este es 4/3, sí, 4/3. Porque si da vuelta a tele, es 3/4. Entonces, claro, muchas personas piensan que los píxeles tienen medida en el mundo real, pero no es así. No existe la medida del píxel. No, nunca se llegó a un concorde de cuánto mide un píxel, y lo más probable es que jamás se llegue a decir, oye, no me sabes que esto es lo que tiene que ver el píxel en el mundo real. No, 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 porque para poder imprimirlo, de hecho, ya es un proceso muy complejo, porque las impresoras, de hecho, pueden imprimir a punto, pueden imprimir a, ¿cómo se llama? Cuando imprimen con láser, así que tiene otro nombre. Entonces, cuando tú quieres pasar información al mundo real, existen muchos métodos, y las telas análogas trabajan con líneas, literalmente con líneas. Entonces, ¿cómo medir un píxel con líneas? No, no se puede, es muy complicado. Dice Pablo, sí, toda la razón, claro, no es cuadrado. No existe píxel cuadrado, a menos que trabaje píxel perfecto. Si trabaje píxel perfecto, es un cuadrado perfecto que no tiene medida, por donde puede medir 800 metros por 800 metros y va a ser perfecto igual. Porque es cuadrado, pues tiene el mismo tamaño izquierda y el mismo tamaño base. Entonces, claro, los píxeles realmente se trabajan por aspect ratio. Por eso yo puedo decir que es lo mismo 320, decir que es lo mismo de ancho que 2560. Porque el aspect ratio, finalmente, tú estás diciendo que estás imprimiendo del principio de la línea hasta el final de la línea. Porque es análogo. Esa es la diferencia entre el análogo y el digital. El digital te va a buscar un aspect ratio a través de la medida física en el mundo real. Esto es lo que quiero decir, porque esto era muy técnico. Pero si esta información te sirve, es mejor comprender el píxel como eso, como una unidad de medida de algo que se supone que tiene una proporción más que una medida real. Piénsalo así. Piénsalo que son 3/4 partes de un vaso con agua. Una cosa así. Es como cuando cocinas y te dicen una cucharadita. ¿Cachai? Y te dicen, ¿cuánto mide una cucharadita? Una cucharadita, pues ya, puta, ya, tendré que comprar con una cucharadita, cuchara sopera, cuchara chica, no importa, una cucharadita. Pues. Bueno, ya les comentamos un poco el hardware que se necesita para hacer esta emulación. Luego se instaló la aplicación, perdón, el Windows. Se instaló un Windows cualquiera de 64. El Home Premium para Windows 7. Home Premium 64 bits actualizado. ¿Por qué? Para gastar menos RAM. Y yo le pregunté a Bastián un tema interesante, porque en lo personal siempre estuvo ahí los que ocupan Arcade, la versión que hay que instalar, el Retros. Pero dice que no, Retros no, porque deshabilita muchos servicios que sí se utilizan. Entonces,
Después hay que reinstalar muchos programas que el mismo Retro no sacó. Entonces por eso no es, es muy recomendable. Uh-huh. Ahora está en el proceso, ¿qué proceso estás? Estoy, lo que pasa es que hay muchas utilidades que ocupo yo. Por ejemplo, ocupo 7-Zip, ocupo WinRAR, ocupo la librería C++, ocupo NetFramework. Entonces estoy dejando todo instalado al tiro, cosas de no tener que instalarlo después. Pero son cosas que se mueven segundo. Ah, y obviamente estoy instalando mi licencia 100% original de Windows en estos momentos, para que quede totalmente original, como manda la Santa Biblia. Entonces, y claro, y todo original, todo original. También, aparte del hardware, del PC, también les comentaba un poco acerca de por qué las televisión, la Sony, la Triniton, son una televisión exquisita para jugar consola. Y en este caso se le hizo un mod que es una inyección de RGB, uh-huh, que no pasa por el procesador, en este caso el sistema que tiene como de conversión, sino que va directo al yugo. No, jamás. No, va directo al yugo. No. Es ya. Quien hace eso no obra para mí. No, nosotros el tema de inyección directo al yugo es. El tema de inyección directo al yugo es algo muy muy malo. No lo hagan nunca. No, es la peor manera de inyectar el RGB es directo al yugo. Nosotros inyectamos directamente al video OSD. De hecho, Hack lo pueden buscar por Hack RGB OSD. La idea es reemplazar el menú OSD que tienen las televisiones con la información RGB que te entrega la consola, o en este caso las placas arcade. Tú puedes usar el cable este VGA y conectar placa arcade directo a tu tele, cualquier placa arcade, a través de JAMA. En vez del conector JAMA al final de donde da el video, pones un conector macho de VGA de B16 y lo conectas directo aquí a la tele y chao, y puedes jugar placa arcade dentro de tu tele. Y jugar la carca de con tu señor. ¿Tengo una Supergon? Claro, tipo Supergon, pero te debo reír de Supergon. Mm. Obviamente tienes que hacer otros controles, sí, y tal, sí. Claro, no te debes toda esa cuestión para no. Puedes usar la tomatera que está atrás. ¿Qué es la tomatera? La tomatera. El control tomatero. Ah. Ahí eso lo puedes sacrificar, le pones los cables de la JAMA y este es tu supercono artificial y puedes conectar placa directo a la tele, que no es mala opción, podría hacerlo siempre, ¿sí? Dice Pablo Adrián, pero las Smart TV son muy rectangulares y para mí arruinan la visión al jugar. Ya, eso es lo que pasó. Mira, las Smart TV son 16:9, estos 4 tercios, o sea, está ahí doblando líneas, entonces por eso es que tú ves que es muy rectangular. Son dos display ratio distintos. Hay monitores que son cuadrados, las termos son cuadradas, como ya dije, son rectangulares, son tres cuartas partes o cuartos tercios. Entonces el pixel en sí va a trabajar así, de esa manera. Es por eso que tú encuentras que es diferente. Ya, entonces continuamos, ya estamos en los últimos pasos de la instalación para probar la tarjeta de video. Escucha, esto no se ve, pero lo voy a tratar de narrar. Ya, miren, les va a preguntar, no se puede ver ni un carajo. A ver, pero deja. De hecho, saca la cámara de arriba, sácala. A ver, déjala por acá. Si se puede ver ahí. Ya, ahí mira, ahí sí se veía. Oh, tremendo pelotudo. Deja, de hecho me voy a ganar ahí para que. Ahí, eso. Mira, ahí se veía algo que son más tontitos. Ya, instalar driver. Te va a preguntar, lo puedes aceptar. Lo puedes aceptar, te va a tirar un error. Lo puedes aceptar. Vas, reinicias tu PC y te va a quedar el modo testing, que es un modo que te permite instalar driver modificado. Después te vuelves a meter al setup, instalas normalmente y listo. Eso es todo.
¿Y ahí ya estaría trabajando 15? No, no estoy... ahí están los drivers modificados instalados. Después de eso hay que habilitar el EDI y conectamos la tele y listo. Ya está trabajando en 15, a 640i, que es algo que queríamos evitar, porque nosotros buscábamos que dé la cantidad de píxeles perfecto por juego. Por juego. Y lo refresco, por juego. Sí, por juego. Entonces, la idea es eso. Yo sé que estamos muy, muy pobres, que no podemos capturar el VGA, pero como también dijimos, esto salió de repente, fue una idea que se nos ocurrió para poder mostrarle a ustedes de qué se trata este sistema, que no es nuevo. Este sistema, de hecho, está hace años, yo lo llevo instalando por lo menos 4 años. Lo que pasa es que yo no sabía que en Chile no se usaba. Yo pensé que en Chile se usaba efectivamente, y al parecer no. Entonces ahora yo me estoy encargando este último año de mostrarse, de enseñarse cómo se instala, pero que ustedes mismos lo hagan o lo compren a alguien que lo instale. Pero a mí no me importa realmente, a todo el mundo le enseña, me enseña gratis, me traen los PC, me pagan con donaciones, con sus viejas placas, con lo que sea. Yo acepto lo que sea, cabrón, de verdad. Todo para mí es bienvenido y todo para mí me sirve. Entonces, si ustedes están en Santiago y quieren que yo instale Groovy Mami y tienen todas las piezas y de verdad creen que no se la pueden, aunque ya hayan visto cómo se hace este proceso, me contactan dentro del grupo CBT Gamer Chile, que es un grupo lleno de amor, muy muy lleno de amor. No me tomo el test de nuevo, vamos a reiniciar. A veces no le tomo el testing a la primera, entonces. O tal vez le hago clic a cancelar o aceptar. Aceptar, ¿ya? Ah, ya. Es que yo no veo que me levante. La verdad es que estoy como ciego de un ojito. Y ese pueblo son muy grandes, gracias. Sí, no, sí, la idea. Mira, la verdad es que podría explicar toda esta cuestión tan técnicamente, tan asquerosamente técnico, para que no quepa ideas de qué estamos hablando, porque para mí explicarlo muy técnico es confundirlos con palabrería china. Yo quiero que ustedes puedan experimentarlo, verlo y sentirlo, ¿sabes? Finalmente la idea de esto, ¿no? Por favor. Como seco. No se está hablando por como ahora. Ya. Bueno, eso no sé. Es el nuevo testing. Cuando vean esa la línea, resultó el reinicio. Ya vamos entonces para acá. Yo te digo. Por favor. No, es complicado. Era en mi orquesta. A ver, espérate. De hecho, me voy a poner esto así por mientras. Mira, tengo una idea medio tonta. Si lo usamos como audífono, ahí, eso bien, dale. Pasa el vaso, deja tomarme el seco. Ahí está entonces, mostrando. No es nada del otro mundo. Un PC que de hecho le regalaron un PC. Dijeron, sí. Toma viejo, sé que dice un PC, te lo regalo. Chiste. Por fondo te un PC, me lo regalo. Mira. Saliste ganando por todos lados. Sí. Ya, vamos a ver. Por tomar buena voluntad, ¿viste? No, sí. El que obra para bien, le regalan placa de Black Dinosaur, ¿eh? Que era un par de esas. Bueno, por ejemplo, este rozado es 2.9, como que está justo rozando lo que necesita. Tal vez las placas 3D no funcionan, pero por lo menos el resto va a funcionar medianamente bien. Ya, porque como ya les dije, está 3.2 mínimo. Esta pieza no cumple los 3.2, pero vamos a ver hasta que corre. Entonces, mira, llega una nueva sorpresa y pueda correr Pac-Man. Tetris. Oye, el Tetris Grandmaster juegazo, viejo. Ah, no sé. Sí.
¿Qué estamos haciendo ahora? Instalando el driver por fin. Lo que pasa es que tú para instalar el driver tienes que entrar en un modo que se llama el modo testing. El modo testing te permite instalar drivers sin firmar, o sea, drivers sin comprobar quién lo creó. Ya, y desactivé este mensaje pesado que no me gusta. Yo no sé si los cabros. Dice, ¿qué fuente recomienda usar? Ahí veo, pero no sé qué marca es. ¿Qué cosa? Una fuente. Ah, yo ocupo fuente genérica, chuta, no sé si se me apagó el teléfono. Sí, se te acabó. Te voy a cargar el porfa. Por eso pregunta, ¿qué fuente recomiendas? Normalmente depende del PC, depende del gasto del PC, pero son. Esas como de 500 genéricas, esas de 600 genéricas, te debe servir bien. Depende mucho de la tarjeta de video, porque hay tarjetas de video que te piden fuente externa, otras que no te piden fuente externa. El celular tiene esa cuestión de carga rápida, entonces no sé si tiene esos cargadores rápidos. Pero como a fuente proveedor, por ejemplo, esta. Como en cuanto a fuente de poder, esto en este caso es una genérica de. Chuta, a ver, esta. Fuente, esta es una genérica de 650, debe ser como de 300. Y esta. Cuando dice driver successful, apretar enter y le voy a preguntar, ¿desea reiniciar? Bueno, reiniciar ahora. Y listo, ya tengo un driver instalado. Ahora vamos a ver la configuración. Enchufa por mucho la tele. Ya. Que ahora nos vamos a pasar a la tele y después vamos a copiar el sistema al. Pero ¿para qué lo vamos a pasar a la tele? Mejor copiamos el sistema y. Ah, pero te lo va a tirar al tiro. Porque la idea es mostrar al tiro en la tele el. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se hace? Jugando. Claro, y podemos ejecutar el sistema desde el disco duro. ¿Se puede? Sí, ah, después ya. Lo dejamos copiando y, sí. Y terminamos el streaming, porque igual sí, es como las 332 AM. Pero es como mostrar que chiqui, sí. Mi hermano. Ya, entonces lo vamos a dejar ejecutando desde ahí. Todo el mundo descubrió los portales. Ya, yo voy a, pues, voy a enchufar entonces la tele. Como insisto, este proceso está hace tiempo, nosotros tenemos Archimega documentado, si quieren meterse al grupo, lo tengo con fotito y un video de como mejor preparado, ¿cachai? Que sale más bonito todo. Esto es como mostrar en vivo el proceso finalmente. Que no es como un proceso que se demore tanto, realmente nosotros hemos demorado porque hemos estado explicando en todo momento. Qué es lo que hace, cómo funciona. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya, mira, una vez que tenemos driver ya instalados, vamos a usar la utilidad más importante. Apunta por acá. Esa, VMaker. VMaker nos permite editar o emular el edit. ¿Qué es el edit? El edit es cómo trata tu monitor, o sea, cómo trata tu tarjeta de video. A un puerto que no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Los monitores per se, por ejemplo, este se llama monitor no PNP genérico. Los monitores, los chasis de televisión o los chasis de arcade no tienen un nombre. Por ende, podemos inventarle un nombre. En este caso, su nombre va a ser arcade 15 kHz. Le vamos a inventar ese nombre y dentro le vamos a instalar las modelings. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, selecciono VGA 0, que es importante que se puede usar el puerto VGA, le pongo el enable edit y me va a sacar de frecuencia de la tele. Mira, se me va a ir de frecuencia. Cuando se me vaya de frecuencia y me diga que no hay nada conectado a este monitor, eso me va a dar ya la señal de que entrada no admitida. Ahora está dando 15 kHz. Es así de simple. Ya me está dando 15 kHz. Ahora yo voy detrás de esto.
Bueno, primero lo apago, siempre con el cuidado que merece. Apago, saco el cable VGA. No, no está arrancando. Ahí ya está. Para ver cuándo está el cable VGA por detrás. No sé si alcanza. Aquí lo está. De igual lo es. Sí, se sí, alcanza. Va acá. ¿Pues ahí está suelto o no? Puede ser que esté suelto. ¿No? Puede ser que ahí está suelto atrás. Y me parece que se está yendo de vertical. O no, pero de vertical. Ahí está, no. Ahí está. Está en la entrada incorrecta del video. ¿Es esta? ¿O es otra? No, esa no es, esa no es. Esta es, ya. Y también, ahí está, estamos conectados. Está funcionando en... Pucha, se ve. Ya, si ven esas líneas, esas dos líneas de aquí, es porque está pasando, como ya les dije, está pasando video a la velocidad de la luz. Ya, entonces, de hecho, le voy a tener que bajar un pelín al video. Pucha, que no, a ver. Este es el menú de esta cuestión, no me acuerdo. Otro menú, este otro de 10. Este es favorito. No sé, favorito. Esta es la tele. Este es video. Video 1. Había uno, espérate, sí. Un menú. No recuerdo cuál es el menú. Espérate, te digo el tiro. Están buscando el menú. Sí, el menú. Parece, a ver. No. No alcanzo a leer. No. Que en el día entró el menú, no recuerdo. Sí, fue uno de estos. Ahí está. Ese es. Ya, hay que bajarle un poquito el brillo. Chuta. Pero no, métete el menú. Espérate. Aquí se dice el ciclo. Ahí. Ya. Dale. Ahí está. Pero te parece que desconecta. A ver, ya, apretar el menú. Menú. ¿Eso? No, menú. ¿Eso? Quizás seleccionar, espérate. ¿Cuál es ese? Es con este. Ya, pero necesito el de... Ese, y someterme a ese. No, ese es con este. Con este, ¿no? Ya, entonces... ¿Tenemos el video? Ahí. Espérate, se me olvidó que video 1. Ya, video 1. Menú. Listo. ¿Menú? Ahí está. Ya, necesito meterme en el menú. ¿Aquí? ¿Ahí está? Ah, ya. Entonces, ¿cómo subo? No, pero con esto. Con estos dos. Ya, esto bajar aquí al brillo. Al brillo, espérame. Es que no, se me con esto. Sí, con esto. Espérate, ahí. ¿Qué sabe seleccionar? Ese de ahí. Este de acá, ¿eh? Y no, hacer, mover, pero sale de abajo. Ya, no, ese, ahí está. Entonces, no. Ahora vamos a ver si sale arriba y abajo. No, pero son estos. Estos de aquí. A ver, espérate, sácame el VGA de atrás. Ya. O sea, ven que el VGA incluye encima del menú. O se ve. De hecho, sácame el VGA. No, sácame el VGA de atrás. La tarjeta de video más cacho. Ahí está. Ya. Entonces esta cuestión es aquí, acá y ahí está. Entonces el brillo tengo que dejarlo al mínimo. Y aquí ahora todo voy a bajar el brillo. Con el no, por menos. Con eso mismo, ¿no? A ver. Ahí está. Sí. Ya, no, color se deja ahí. Brillo y el brillo se tiene que dejar como ahí. Listo. Y el contraste también lo bajaba. Contraste. ¿Qué estoy mostrando? Sí, estoy ajustando.
Es que es mucho color, entonces las personas en las casas no pueden ver, trabajarlo un poquito. Y ahora sí meter el meter el shala. Si se ve un poquito mejor, ¿ve? Eso se ve mejor. Y así es. Vamos a terminar con esto una vez. Voy a hacer esto aquí. Ya, mira, lo que viene a continuación es como, es como ya lo último. Vamos a conectar el disco duro, de hecho, para ya empezar a configurar ya la parte final del sistema. Groovy Mame, para entender qué configuración tú estás usando el monitor, te pide que tú exportes la configuración. Chavo pregunta si estamos en vivo. Yo creo que no. Ahí, sí. Saludos al Chavo. Saludos. Debe estar durmiendo hasta ahora. ¿Qué está haciendo? Ahí dice Pablo: muy bueno su directo, es lo que todo retro gamer busca. La calidad del tubo es súper nostálgico. Cuando ve cuando es perfecto. Ya. Oh, es horrible. Ya. Mira. Aquí ya me marca las super resoluciones como tal. 256 y la Immortal. Mira, 256 y 254. Esas son las medidas del Mortal Kombat, y lo peor de todo es que la única placa que yo conozco que la ocupa son los Mortal Kombat. Los cuatro juegos que ocupan los 5.4 son resoluciones súper extrañas de vertical, pero súper extrañas. No digo que Mortal Kombat sea más placa, ojo, digo que su resolución es extraña. 24. Wow. Saludos al Chavo, dile que mañana la aguante nomás a todo al trabajo. No, aguante total, viejo, sí. Sí. Yo imagínate que mañana voy a trabajar desde las 3 de la tarde, voy a estar trabajando bien tempranito. No, es tan temprano. No, pero imagínate que hoy no llego a dormir, pues si tengo que estar haciendo informes. Entonces, sí, ándale. Ahí. ¿Qué prueba vamos a hacer ahora? Ya, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que seleccionar nuestro ejecutable Groovy Mame y decirle, mira, estos son los datos del monitor que vamos a ocupar. Entonces, si él va a poder entender y decirnos, ah, ya, ¿con qué se va a trabajar? Ya, ok, no hay problema, yo les dejo. De esa manera, el Mame se te corta ahí y usted les va a generar desde cero ese Mame.in, este que está aquí. Entonces, para hacerlo, ustedes dejan presionado Shift, botón derecho, aumentar el comando aquí y escriben tal cual, bueno, dependiendo del ejecutador de Mame, pues, en mi caso es Mame64, Mame64.exe espacio en el medio cc. ¿Qué hace eso? Crear configuración, y eso genera de nuevo el archivo Mame.ini, ese que está ahí. Y ese Mame.ini lo que va a hacer que aquí en nuestra pestaña de Mame la vamos a poner exportar la configuración del monitor. Vamos a buscar donde nosotros tenemos nuestro Mame, dentro de este disco duro, dentro de Track, dentro de emuladores, dentro de Arcade. Mame 64, ya que tenemos todo listo, le vamos a poner aquí aceptar. Si se fijan, ahí dice dinámico, es decir, que el refresco del monitor va a ser dinámico. Le pongo que genere los modos, me genero todos los modos de super resolución, en total 17, lo instalo, lo acepto y listo. Y eso es todo. Y sí, con esto, con lo que acabo de hacer, con instalar los modos, les voy a mostrar un juego y vamos a jugar un jueguito.
¿Qué juego te gustaría mostrar? ¿Super Turbo o no? Ya, es Street. ¿Es así dos o es dos con un número? Con II. II, ya Street Fighter 2. 2 puntos, o es Super Street Fighter 2, ya no me acuerdo. Es Super Street Fighter en realidad. Ah, pero baja no. Ya, a ver, vamos a ver. Ah, no, pero es Super Street Fighter 2. Sí. ¿O el Championship Coma? No, el... Están un poquito más abajo. Ya. Por ahí... Entonces un impacto no. En realidad cualquiera no va. El 0-2, no sé. Ya vamos, aquí por el... Cualquiera no. Ya. Champion Edition. Puta. Que ahora llevo un Street Fighter, ¿no? Vamos, no, Carlos. 0 alfa 3 y ex alfa 3 y ex 2, 0 2, 0. El Hyper New Fighting. Ya, el Hyper New Fighting. ¿Cómo? Ya ven. Si el juego pide 240 líneas, le doy 240 líneas. Si el juego va a 50.637, yo voy y le doy 50.637 de velocidad. Ah, eso es el primero lo que requiere y el otro lo que le da. Correcto. Lo uno es lo que tendría que estar dándote y el otro es lo que te está dando. Para que tú sepas qué es lo que usted le está dando, lo que está dando. Ya está. Ahí está. Sí. No sé cómo se ve. Sí, se ve. Se ve filete. Bueno, si ven un poquito de interferencia porque tenemos como el cable así al aire y... No, de hecho no hay interferencia, yo estoy No, loco. Sí se ve súper bien. Ya, yo soy re malo con estos filtros. ¿Qué pero pasa? Pero termina súper rápido. ¿Mm? Elegimos solo, justamente uno que es rápido, pero... Ah, ya, pero espérate, vamos a elegir otro que es más lento. Elijamos un juego que es lento. Ya, el tercer strike. Me parece que este es consigue, ¿no? Déjame un segundo, deja. Es que me gusta a mí el tercer strike porque el tercer strike los monos se mueven, pero tienen que ser fluidos. ¡Oh, mi patita! Me dio un calambre. No, esto también es consigue, parece. Ay, ay, ¿dónde están los sencillos? Este es el tercer strike, ¿cierto? Sí. Ya, este será sencillo. Vamos a probar. Pidiendo que siempre muestran, dicen siempre muestran el Metal Slug, que se podríamos mostrar. No, oh, bueno, ya, así que ya. Le voy a mostrar cuál Metal Slug, el 1, el 2, el 15, 47. No, cualquiera no. Es que el 2 corre como el forro. Es porque el 2 es la placa original, tú sabrás la infame historia del 2. Ya, cualquiera. Llamo PCB. Y más encima te lo corro con la Unibios. Ya. 224 líneas, 224 líneas. 50.186, 50.186. 15 kHz, obviamente 15 kHz. Ahora yo no sé por qué problema con el Metal Slug. Yo no sé qué tengo con el problema del Metal Slug. Que ahí se muestran los píxeles.
No, pero se ve perfecto. Marco, Marco. Ayuda, ni con apretar su nombre ahí, loco. ¿O no? Sí. No me acuerdo que solo botan su nombre ahí. O si es que lo tengo configurado, si quiere. Ahí está ya. ¿Eso quieren ver? Yo. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Yo espero que se vea bien. Espero que los cabros lo vean ahí fluidísimo. Está el juego, bueno, por lo menos. Por lo que se ve, corre la versión correspondiente. Pero eso. Ahí dice Pablo. El 2 no, porque salió súper chafa, dice. Sí. Dice precioso, impresionante. Dice que se ve muy bien. Sí, 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 sí. ¿Qué está haciendo ahí? Ah, lo que pasa es que si activo el modo X 3D, es el modo que nos permite bajarle el input lag. Porque se activa algo que se llama DirectX 3D EX. Digo, DirectX 9. EX, que una de las mejoras es bajar la latencia. Es una de las pequeñas mejoras que te ayudan a vivir más tranquilo el día a día, sabiendo de que tienes más baja la latencia que el resto. Eso, el Metal Slug X podría ser que sea igual de bonito. Pero el Metal Slug como que ningún brillo, porque es un juego muy rápido. Y con un IBIOS, que me gusta un IBIOS. ¿Qué tiene? Te deja activar modo consola y además que la entrada es diferente. Es bacán. Es como el chico, es como tener tu Neo Geo hackeado, tu verdad. Ahí se ve. Ojo, le tuvimos que bajar el brillo. Si esta cuestión tiene mucho brillo, entonces lo tuvimos que bajar para poderlo capturar. Porque si no, no se vería ni mierda. Imagínate que ahora se ve con mucho brillo. Si iría a acercarlo al monitor, adelante, acercar el monitor. Que se ve como. ¿Se ve raro? Mira. Ahí se lo acercan a you. No, pero es que se ve las líneas de tiempo. Ya, mira, y el favorito de los chicos en casa. ...254 a lo que corresponde. Ay, chucha, ¿por qué está con diagnóstico? No lo sé. Ah, porque le voy a subir el volumen. Me perdonan, chicos, voy a subir el volumen. Ese fui yo. Ya, mira aquí. Mira esto, papá, mira. Obviamente aquí tienes que configurar desde el menú de servicio y hacer la imagen más chica, pero... Se ve espectacular. Y mira aquí cuando baja. Mira. ¿Qué me dice? Mira. Bueno, falta ahí, como se fijan, el vertical de este juego es diferente al resto. Porque este juego imprime más líneas verticales que el resto. Yo soy un re malo para el Mortal Kombat, no te voy a mentir. Yo no tengo idea de Mortal Kombat, pero por lo menos sé que a muchos les gusta. Y por eso lo pongo, pero más allá de eso. Voy a... Siempre te hacen el Fatality en los pozos, en el pozo de ácido, ¿cierto? La mayoría, sí. Pero ahí.
Y por eso ya vemos que ya estamos listos. Sí. Está. Los ojos rojos de maraca. En todo caso. ¿Te has fijado que tiene ojos rojos? No. No lo ratificáis, tiene ojos rojos para acá. Ya, mi sistema de track mode, que es bien bonito, es lo único lo que hace, que es lo que hace la mayoría del sistema, es ser una interfaz entre el usuario y el jugador. O sea, entre el jugador y el sistema. Entonces esto es solamente una interfaz bonita nada más. Lanza juegos y listo. Quieren el Mortal Kombat 2 Plus, ahí está el Mortal Kombat 2 Plus. Cuando lo copiemos a CS se van a ver todas estas imágenes. Por ahora están. Este es como el apartado de juegos de pelea. Esto es lo que normalmente instalo cuando me van a pedir que instale un sistema en algún lado. Espero instalarlo ya en el Dreammatch. Ah, en Dreammatch, sí. Sí, pero ese es el contacto con tal ley en Dreammatch. Yo hablé con Marco, me dijo que no había problema. Ah, ya, porque los cabros jueguen. Mira, a este juego yo lo amo. ¿Cuál? Este es mi favorito. Es que este juego, si lo emuláis mal, lo cacháis al tiro. Este es el juego más sabio que existe en el planeta. El Marvel vs. Capcom. Si tú lo emuláis mal, los hielitos que están de fondo se ven como el forro, se ven así como saltones. No sé si te has fijado. No, lo puse normal. Es que no puedo jugar, no puedo marcar. Bueno, voy a ver si puede ser el tour. Es súper. Ahí está. Y verdad, todavía me sale algo. No, pero. Bueno, lo que estamos viendo son los sprites, más que nada. Chucha, sí, espérate. Ahí yo las cagué yo. Eso fue el caso mío, perdón. Que quería salirme y apreté el F2, parece que fue. Lo que quiero, miren, lo que quiero es que vean el modo de presentación. Ah, por si acaso, en el apartado de sonido, actualmente Qsound funciona estéreo. Antiguamente no era así, ahora sí es estéreo de verdad. Y de hecho todas las placas, ahora por norma de mame, todas las placas funcionan estéreo. Miren, es que esta cuestión es increíble. Si ustedes molan mal eso que está ahí de fondo, se ve como saltón. Y esto se ve horrible, todo esto se ve súper horrible. Y lo que se ve peor es cuando tiene un poder atrás los glaciales, que se ven esas piedras blancas que saltan esas, se ven así como todas como que van muy muy rápido. Eso, es el mismo. Aquí se ve, mira. Oh, loco, es increíble este juego. Este juego es un matateles total, así. Y ahí te das cuenta que este juego no lo hace correcto. Si no, no se vería eso. Qué pena que... Viste, ahí se ven los llenitos como corresponden. Pero eso, chicos. Espero que les haya gustado el video. Traté como de explicar así lo más simple y medianamente posible. Ahí está lo que se necesita. Y ahí va por un cable, va por un modo y Y si ustedes se preguntan cómo se conecta un chasis de arcade, pescan el cable VGA, lo cortan, uno en rojo con rojo, verde con verde, azul con azul. Las sincronías las ponen un pin, las tierras las ponen a los otros pines que sobran de tierra y chao. Es así de complejo. Tan complejo como suena, es complejo la vida real. Entonces no tienen que calentarse la cabeza, chicos. Hoy en día no hay razón de calentarse la cabeza. ¿Ya? Que les diga que es difícil instalar algo de mame es mentira. Lo que sí es que estar perillando el vertical a veces, sí, hay juegos que te obligan, como Mortal Kombat, a perillar el vertical. Pero de verdad no le tengan miedo a perillar verticales, ¿sí? Mover una perillita así de arriba hacia abajo. No sé qué tan dificultoso puede ser eso para una persona con dos dedos. Bueno, sí. Finalizamos, ¿no?
¿Finalizamos? ¿O quieres mostrar algo más? ¿Killer Instinct? ¿Mm? Ah, no, no, porque Killer Instinct tiene una falla en el audio que suena aquí, suena 5-5-5-2-2-2-2. Ya, nosotros lo solucionamos y tenemos el Killer Instinct sin esa falla de sonido. Entonces, para que puedan jugar tranquilos, sigan 5-5-5-2-2-2-2. Pero eso después lo pueden probar con el sonido más adelante, cuando vengan a jugar. Pero eso, finalizamos, no me sirve, igual ya sí. Completarlo. No creo que quede de nadie más. Sí, sí, igual están los chiquillos por ahí. ¿En serio? Sí. Oye, que son apañaderos, cabrón. Sí. Espero que les haya gustado lo que les mostré. Yo sé que es poco, pero... Entiéndanme que tengo que dormir. Sí. ¿Lo vas a dejar copiando? Sí, lo voy a dejar copiando todo. Voy a despedirte tú de la gente. Ah. Un gusto a todas las personas que vieron este... Acá, a ver. Ah, sí, deja volver a la cámara. Ahí está. Ahí está. Un gusto a todas las personas que se quedaron hasta el final. Espero que se metan en el grupo CRT de Gamer Chile, lo buscan, se ingresan. Son tres preguntas súper simples que responder y quedan en el tiro. O sea, si no responden las preguntas no pueden entrar, ese es el único problema. Sí, sí, somos bien estrictos en eso, por favor responde las preguntas. Es googlear preguntas nada más, es googlear qué es CRT, qué es RGB, si tienen arcade, si tienen consola y listo, y entran. No es nada del mundo, no es nada de lo que sea conversar Strike. Yo de verdad espero que estas 3 horas de live le hayan servido de algo, hayan aprendido algo nuevo de cómo funciona el CRT. Traté de no ser muy técnico, me disculpo si fui muy técnico, no me gusta ser muy técnico. Y espero que con esta prueba hayan visto y digan si las placas si se pueden imitar correctamente. Espero que no quede duda ahora que la mayoría de las placas son emulables bien. Y claro, verdad, hay algunas que le darían ciertos defectos técnicos, pero que se han solucionado en algún momento y espero que se solucionen. Como insisto, no me gusta usar la palabra perfecta, pero sí estamos a un nivel que ya podemos decir que varias placas simulan como corresponden y se puede jugar a nivel competitivo como corresponden sin invertir tantas lucas. Bueno, esto es un PC que está regalado por alguien. Y a ti también te pueden regalar un PC, te puedes sobrar, comprar una tarjeta de video AMD y ya estás listo para hacer todo. Bueno, no necesitas una tele, la idea es usarlo en un arcade, ¿cachai? Entonces, es mentir. Te invito a meterte en esto. Bueno, gracias Bastián. Gracias por todo esta gran reseña que me hiciste acerca de los componentes. Acerca de una buena emulación. Recuerden chicos, CRT Gamer Chile. Bueno, ahí después ven el streaming o ven un poquito los resumen, pero les va a cambiar bastante ese estigmatismo que hay acerca de emulaciones, porque en realidad todo el input que hay no tiene input lag. Y no, ya vieron la gráfica también como es, así que chicos, los dejamos hasta acá. Y muchas gracias por aguantar ese streaming, por el aguante cabros, sí. Así que chiquillos, aguantar. Lo estamos viendo y hoy día fue un gran día para la emulación, yo creo. Para la emulación en Chile. Para la emulación en Chile y... Esperemos que muchas personas que son como bien resacan este tema no piensen que esto es como un ataque a las placas y que las placas van a ser. No, viejo, sí. Yo no voy a eso, voy a que hay personas que no pueden gastar 300 lucas en una Mortal Kombat 2. Entonces prefiero mil veces que traten de... ¿cuánto cuesta el Killer Instinct? Perdón, 500 lucas. No sé cuánto va a estar, pero es muy cara. Entonces, prefiero mil veces que lo mulen y traten de emularlo bien a que lo mulen y lo mulen mal. Esa es mi idea, que si lo vas a emular, lo mules correctamente y no tengas miedo de estar emulando. No sé si se entiende, espero que se entienda. No pierdan el miedo, sí, esa es la verdad, tienen que perder el miedo a esto.
Ya, chicos, y a la gente también invitada a probar esta emulación. Y eso sería todo, y lo encontramos ahí dentro de otra transmisión. A la noche, más rato, va a haber un torneo online de COF. Préstame la cámara, que quiero mostrar el playlist. Se verá bien, creo. Es que igual no se escucha el fade off, pero quiero que vean que se ve bonito. Miren, ven el cielo rojo, piso normal, no se juntan, no se mezclan. Puedes ver las montañas, puedes ver el sol. Mira ese scanline, se ve correctamente, se ve como se tendría que ver. Y eso, me parece que me estoy internando. Mira, el hacha se le ve hasta el brillo perfecto al hacha. Ah, el del Shift Thunder. Sí. Sí, cierto. El hacha se ve perfecto. Eso no me había dado mucha cuenta de que el hacha se mueve. No, y es bacán de repente darte cuenta que están esos pájaros de fondo. Así, Sí, no sé. Sí. Muy buena emulación. Ahí está, Shift Thunder. Un gusto, chicos. Ya, chicos, Don Mario. Entonces lo estamos viendo, recuerden a la noche, torneo de COF 2002. Así que nos estamos viendo. Chau. Chau.